Buenos días, jóvenes. ¿Cómo les va? Vamos a comenzar con la liturgia que nos toca el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Ok. No, nos toca hacer la parte de la lista de la sección 6.4 de los apuntes que están en clase. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver si hacemos la mayoría de ejercicios que están en este aparato, ¿no? Muy bien, jóvenes. Creo que hay que comenzar con el primer ejercicio. Siempre bueno comenzar con el primero. Un momento. Ok. Vamos a cortar y pegar. Entonces comenzamos con este primer problema. En este problema, jóvenes, me dice, me dan una función, bueno, la regla de correspondencia a esa función con su dominio, ¿no? De menos 3 a 3. Dice, ¿por qué se puede asegurar que posee puntos óptimos? Bueno, los puntos óptimos se pueden garantizar gracias a un teorema. Hay un teorema que dice lo siguiente. Si yo tengo que una función es continua, que en este caso la función es una función polinomial, que en este caso está dada por x a la cuarta menos 8x cuadrado más 3. Esto es una función continua. Y su dominio. Y su dominio. Es el conjunto I. Donde es de menos 3 a 3. Su dominio es un conjunto cerrado y acotado. Cuando yo tengo que un conjunto es cerrado y acotado, y justamente acotado, y es continua, entonces esta función va a tener mínimo y máximo. Es decir, esto implica. Que existe un C y un D que van a estar en ese intervalo de menos 3 a 3, tal que F valor en C va a ser menor o igual que F de X y F de X va a ser menor o igual que un D para todo X que está entre menos 3 y 3. Ok. Entonces, justamente aquí, en este punto, aquí va a ocurrir el mínimo y acá va a ocurrir el máximo. Por eso se puede garantizar que tiene puntos óptimos o máximos y mínimos, como en este caso. Por ese teorema, repito, si la función es continua y el conjunto que tú estás analizando es un intervalo cerrado y acotado, puedo garantizar que tiene máximo y mínimo. Ok. ¿Cómo calculamos esos puntos óptimos? Lo que se hace es analizar con la derivada, ¿no? Ok. Si nosotros derivamos esta función, obtenemos que esta expresión es 4x al cubo menos 16x, nada más. Y esto lo igualo a 0, ¿no? Al momento igualo a 0. Acá factoriza, te da 4x. Aquí x al cuadrado menos 4, ¿no? Es cuestión de operar. ¿Ok? Si L igual a 0, x es 0. ¿Qué otro valor? ¿Qué otro valor más obtengo de esa ecuación? Obtengo el. Si x cuadrado es igual a 4, x es 2. O x es menos 2. Pero por un resultado que han visto en clase, que es el. Pueden hacerlo por el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, cualquiera de las dos. Vamos a hacer el criterio de la primera derivada. ¿Qué obtengo aquí? Lo siguiente. Trazo esta línea, bueno,
digo lo siguiente, a ver, vamos a resolver esta parte, ¿ya? Recuerden que si la derivada es mayor que cero, si la derivada es mayor que cero, el conjunto que me da que la derivada es mayor que cero, la función va a ser creciente. Deben tener en cuenta ese detalle. Recuerden que yo tengo que la derivada es esta expresión. Si digo que es mayor que 0, llegaría a este detalle. 4 por x al cuadrado, menos 4, mayor que 0. El 4 se va, ¿no? Te quedaría x, y acá x cuadrado menos 4 sería x menos 2 por x más 2, mayor que 0. Ok. De acá obtengo lo siguiente. Ubico lo, resuelvo esta inecuación, ¿no? Esa inecuación de grado 3, ¿no? Es 0, 2 y menos 2. Ubico acá el menos 2, aquí el 0 y aquí el 2. Recuerden que los signos van de la forma siguiente: más, menos. Como la expresión que analizo es mayor que 0, necesito los términos que van a ser positivos, es decir, en esta parte y en esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería mi conclusión, jóvenes? La conclusión que haríamos sería lo siguiente. Directamente acá puedo decir que la función es creciente en qué intervalo. Recuerda que como acá la inecuación es estricta, aquí los intervalos que me van a dar son abiertos. Ninguno es cerrado. Es decir, de menos 2 a 0 y de 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Ahí la función va a ser creciente, ¿no? Muy bien, ese es el detalle. Si ustedes hacen la misma cuenta, cuando la función es decreciente, es decir, cuando la derivada es menor que cero, bueno, para ser sincero, acá es estrictamente decreciente, ¿no? En este caso sería, a ver, vamos a aumentar esto. Aquí sería estrictamente creciente. Y aquí también. Estamos allá. Estricta. Ya un momentito que pase un rato. Ya, muchachos, ya se fue el. Ya, ok. Si la derivada mayor que 0 es estrictamente creciente, he observado que es en este intervalo. Si la derivada es menor que 0, va a ser estrictamente decreciente. Si se dan cuenta, es el mismo procedimiento. Llego acá que es menor que 0, entonces los intervalos que tomo sería de menos infinito a menos 2 y de 0 a 2. O sea, aquí concluirías que f, la función, es estrictamente decreciente en el intervalo de menos infinito a menos 2. ¿Cuál es el otro intervalo?
de 0 a 2. 0 a 2. Donde es negativo. Ok. Nada más. Entonces, ¿qué me dice el criterio de la primera derivada? Bueno, hago este esquema. Aquí es menos 2, 0 y 2. ¿Ok? Según lo que acabamos de tener, de menos infinito a menos 2 es decreciente. O sea, la función se comporta de esta forma, decrece. Cuando digo, hago esta flechita, digo que está decreciendo. Estoy tratando de describir el comportamiento de la función, ¿no? No es que la función es, se escribe así, sino que cuando doy esta flechita estoy mencionando que, digamos, la función está así, ¿no? O puede ser así. Va decreciendo. Es decreciente, estrictamente creciente. En el caso de menos 2 a 0, es estrictamente creciente. Entonces, se comporta, bueno, así sería, ¿no? Cuando, bueno, en ese caso, si es estrictamente creciente, puede ser de esta forma o puede ser así. Yo lo estoy representando con esta flechita para indicar que es estrictamente creciente. No que la gráfica es así, ya les he comentado. De 0 a 2 es estrictamente creciente. Acá. Y así. Entonces, ¿qué obtengo aquí, muchachos? Obtendría lo siguiente, si no observan de forma clara, más o menos, ¿cómo sería el comportamiento de la función? Alrededor del menos 2. Crece y decrece, sería así, ¿no? ¿Ok? Y alrededor del 0, crece y decrece, sería así. Y de 2, alrededor de 2, sería así. Entonces, se podría decir que en este punto, solamente concentrando en esta gráfica, aquí sería el menos 2, x menos 2. Entonces, aquí es un mínimo local, o mínimo relativo, ¿no? Como algunos le llaman. Mínimo local. Y aquí obtengo u, aquí sería el punto más alto, en ese entorno. El máximo local. Y acá sería un mínimo local. Ok. Así sería, muchachos. Así sería. Ok, jóvenes. ¿Qué más tenemos? Bueno, el problema es... ¿Sí? ¿No debería unirse esos trozos? Ah, no. Estoy haciendo solamente... O sea, no estoy haciendo la gráfica. Solamente es como que supongamos que la gráfica sea así. No sé, estoy divagando. Supongamos que sea así. ¿Ya? Yo lo que estoy haciendo es como capturas de pantalla. Solamente les estoy indicando, chicos, así ocurre alrededor del menos 2. Así ocurre del 0. Aquí ocurre del 2. Algo, no sé, algo por el estilo, ¿no? No estoy haciendo la gráfica. Solamente estoy dando algunos pantallazos. Nada más. Porque el problema no te pide la gráfica. El problema te pide encontrar los puntos óptimos, que son ellos. Pero, como en este caso, me dan el dominio que va de menos 3 a 3, puedo decir quién es máximo o mínimo global. Local se refiere en un intervalo. Aquí este se comporta como un mínimo, ese puede decir que es el mínimo, pero no sé qué va a pasar más adelante. Quizá la función va por acá y ¡fum! Va por acá. Entonces, por acá estaría, digamos, el mínimo, digamos, el mínimo global o absoluto, como le llaman. Pero este es solamente un mínimo en un contorno, en un intervalo, nada más. Entonces, ¿cómo identificaríamos el máximo, el mínimo global? Bueno, en este caso tenemos suerte porque tenemos el intervalo cerrado y acotado, ¿no? Gracias a este teorema, en menos 3 o 3 podríamos encontrar el máximo o el mínimo global. ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazar nada más en estos valores. Reemplacen los valores que acabo de tener, que es menos 2, 0 y 2. ¿En dónde? En la función. Menos 2, 0 y 2. Y en los extremos, menos 3 y 3.
¿Cuál es la función? Bueno, la regla de correspondencia a la función es x a la cuarta menos x cuadrado más 13. Ya, aquí es un poquito operativo, ¿no? Ya, vamos a operar. A ver, menos 2 al cuadrado, 16. Aquí es 4 menos 16 menos 13, me parece que sale. Ok, 16, 4 menos 16 menos 13. Si x es 0, 0, 0, 3. Si x es 2, 16 menos 16 menos 13. Si es menos 3, 81. Bueno, acá sí sale un poquito grande. Aquí sale 9 menos 72. Sale 9 más 3, 12. Y si lo reemplazo en 3, también sale 12. Ok. Entonces, ¿qué obtenemos aquí, muchachos? Obtenemos un máximo global. ¿Cuál es el mayor valor que observo aquí? El mayor valor sería estos dos, ¿no? Entonces, este es el máximo. Entonces, este máximo era local nada más, pero en los extremos ocurre un máximo global. O sea, en el par ordenado, bueno, en x igual a menos 3, y en x igual a 3 ocurre el máximo global. Repito, hago esta evolución gracias a que el intervalo está cerrado. Si fuera así de menos 3 a 3, no tendría que evaluarlo. Y no se aplica el teorema que hemos mencionado. Entonces, ahí hay algo teórico, ¿no? ¿Cuál sería el mínimo? El mínimo valor sería menos 13. A ver, aquí salió menos 3. A ver, un ratito. Aquí es 16, también es menos 13, ¿no? Aquí también es menos 13. Un error de cálculo. Ok. Entonces, aquí también ocurre un mínimo. Fíjense bien en el intervalo que están tomando, ¿ya? Eso es muy importante. Acá tengo aquí menos 2 y x igual a 2. Acá sería un mínimo global. El mínimo global no necesariamente es único, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué me refiero a que se fijen en el intervalo? Porque el dominio en esta oportunidad es de menos 3 a 3, ¿no? A veces la mayoría se equivoca en este tipo de cálculos. Cuando hace la derivada, te sale, digamos, de menos 5 a 5, digamos. En vez de menos 2 y 2, hubiera sido menos 5 a 5. Entonces, ya no hay necesidad de evaluar en menos 5 y en menos 5 y en 5. ¿Por qué? Porque estos valores no estarían en el intervalo. Entonces, solamente reemplazo el 0. Pero en este caso, como menos 2, 0 y 2 están dentro del intervalo, sí los reemplazo. Entonces, tengan mucho cuidado. Tienen que notar que esos puntos que obtengo tienen que pertenecer a este intervalo. ¿Ok? Mucho cuidado. Y eso sería todo, jóvenes. Acá hemos determinado quiénes son los máximos y mínimos locales y quiénes son los máximos y mínimos globales. ¿Dónde ocurre, no? Ok, jóvenes. Bastante completo este ejercicio, ¿sabes? Con todo el criterio, ¿no? No sé qué opinan. ¿Todo está bien? ¿Alguna duda? Profe, ¿podría regresar hasta la pizarra anterior? Ya. Ya, ahí, ¿por qué se pone menos más menos? Es lo único que me olvidé. Ah, ya. Lo que pasa es lo siguiente. Ese tema es de inecuaciones. Lo que pasa es cuando yo tengo una inecuación, en este caso que es de esta forma, lo de verde, y tú observas que el coeficiente principal es positivo. ¿Quién es el coeficiente principal? Aquí el primer término es un 1, acá hay un 1 y acá hay un 1. El producto de ellos tres, de esos tres, te va a dar el coeficiente principal, que en este caso es 1, que es positivo. Entonces comienzas a la derecha con un positivo. Después vas alternando más, menos, más, menos. Profe, ¿y qué hubiera pasado si acá hay un menos? Entonces el coeficiente principal es negativo. Entonces hubiera comenzado no con más, sino con menos. Menos, más, menos, más.
¿Y por qué estoy tomando lo positivo? Porque toda la expresión es mayor que cero, entonces tiene signo positivo, por eso tomo lo de celeste. ¿Ok? Esa es la justificación. Ok, muy bien, muy bien. Ya, ok, chicos. ¿Qué tal? Aparte de la consulta de su compañero, ¿todo está bien en este ejercicio? Profe, cuando te dicen encuentro los puntos óptimos, se asume que te piden los globales, ¿verdad? Sí, los globales. Los globales. Igual hay que indicar todos, ¿no? Máximos y mínimos globales. Porque en sí, los candidatos para ser globales, uno de los posibles candidatos son los locales. Por eso necesariamente tengo que calcular también los locales. O sea, es parte de encontrar el óptimo, ¿no? O sea, no hay una forma directa de calcular el óptimo sin antes calcular el global, ¿no? Hay casos muy particulares, pero eso ya lo veremos, sea un ejercicio de ese tipo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, no sé si habrá de esa forma, ¿no? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver la dirigida. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Ya. Bueno, un poco que temo que el problema 2, al momento de calcular los óptimos, te salen ecuaciones un poquito complicadas, ¿no? De hecho, un poco que lo han tomado mesurado, porque la primera es una parábola y el otro son funciones cúbicas. Por ejemplo, el 2.1 yo podría decir que tiene mínimo local y mínimo global, pero no puedo garantizar que tiene máximo ni mínimo, máximo local ni máximo global ni local, por el detalle de que es una parábola, ¿no? Grafiquen una parábola y con coeficiente principal positivo, tiene mínimo y global y local, ¿no? Bueno, quizás hay que hacer una cúbica, ¿no? Vamos a ver qué resulta. Bueno, ustedes ya saben graficar, mamás, porque por lo que veo, después de esto viene full problemas de, especialmente los últimos, que son acá, ¿dónde está? Analizar la concavidad en base a la gráfica, el último ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, haremos la gráfica, ¿no? Para ver efectivamente si tiene, si hay un máximo y hay un mínimo global. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Por qué, digamos, en el ejercicio anterior, como mencionaba su compañero profe, creo que su compañero quería que haga la gráfica, ¿no? No es necesario, porque gracias a que el dominio es un intervalo de este tipo, o sea, cerrado y acotado, pero aquí no me dan el dominio. Eso me quiere decir que yo asumo que el dominio son todos los reales. Entonces, en ese caso, el dominio no es un intervalo cerrado y acotado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Caballero, la gráfica. Tengo que hacer la gráfica. Porque no me dan un dominio. Si me dijeran dominio de menos 2 a 2, hago derivada, le igualo a 0, tengo el máximo y el mínimo local, después lo comparo con los extremos y se acabó. En este caso no hay extremos. Entonces, caballero, hay que hacer la gráfica. Muy bien, chicos. Bueno, como yo observo que la dirigida está en la parte de concavidad, entonces ya saben con la segunda derivada, ¿no? Que me va a dar la concavidad. Entonces vamos a hacer ello, ¿ya? Vamos a hacer el detalle. Ok, yo les sugiero, porque de hecho que va a venir una pregunta de ese tipo en su examen final, yo les sugiero que dense un tiempito, concéntrense bastante en calcular la derivada de la función f y la segunda derivada. Pero háganlo bien, porque si ustedes calculan mal la primera derivada, ya no calculan bien el intervalo donde la función es creciente y decreciente, o estrictamente creciente o estrictamente creciente. Tampoco van a calcular la segunda derivada, porque si han hecho mal la primera derivada, la segunda le va a salir mal. Es decir, que no van a calcular los intervalos de concavidad, cuando es convexa, cóncava. O sea,
es un error trágico, ¿no? Fallan la derivada, fallan todo el ejercicio. Ok, mucho cuidado. Entonces, con calma deriven. Derivada de él sería 12x al cuadrado menos 54x más 24. Ok. Segunda derivada. Voy a hacer las dos derivadas. La segunda derivada es 24x menos 54. Vamos. Primero voy a hallar el máximo y el mínimo. Bueno, voy a calcular el máximo y el mínimo. Máximo y Profe, creo mínimo. que se equivocó en la primera derivada. A ver. En 4x al cuadrado, ¿no sería 8 por x? Ah, no, es un cubo. Ay, aquí. No, profe, perdón. Ya, no hay Decía un problema. 2. Okay, no hay problema. Ya. Ok, sigamos. Entonces, voy a analizar cuándo la función va a ser creciente y decreciente, o estrictamente creciente, y a partir de ello voy a calcular el máximo y el mínimo. Y después voy a calcular la concavidad, y con eso tendría la gráfica, ¿no? Un esbozo decente de la gráfica, ¿no? Entonces, vamos a analizar cuándo la función es estrictamente creciente. ¿Cuándo la función es estrictamente creciente? Cuando la derivada es mayor que 0. ¿Ok? ¿Quién es la derivada? Es 12x al cuadrado menos 54x más 24 mayor que 0. No me gusta trabajar con términos un poco grandes. A ver, voy a mitad. Creo que la sexta parte, ¿no? La sexta parte, esto es 2x al cuadrado menos 9x más 4. ¿Ok? Ya. ¿Saldrá con aspa simple? Ese es el problema, ¿no? ¿Sale o no sale? Creo que sí, ¿no? 2x menos 4 menos 1 menos 8 menos 1 menos 9. Estamos con suerte. Entonces tendríamos que esta expresión es 2x menos 1 por x menos 4 mayor que 0. Trazo la línea, igualo a 0 a cada uno de ellos. Este es un medio por acá. Este es igual a 0, 4. Un medio y 4. Como el coeficiente principal es positivo, porque acá es 2 y acá es 1, comienzo por la derecha, más, menos, más. Pero la expresión que estoy analizando es mayor que 0. Por tal motivo me voy a quedar con estos integrales. Ok. Pues de acá concluimos lo siguiente, ¿no? Concluimos que la función es estrictamente creciente en qué intervalo. Es estrictamente creciente en menos infinito a un medio. Y el otro intervalo es de 4 a más infinito. Si ustedes se dan cuenta, captan rápido el detalle. Si yo quiero analizar cuándo es estrictamente decreciente, es cuando es menor que 0. Menor que 0, menor que 0, menor que 0. Entonces, acá sería menor que 0. Sería este intervalo. De un medio a 4. Nada más. Así de simple. Muy bien, muy bien. Ok, ya tenemos ese detalle. Entonces, podemos verificar o podemos notar cuál sería el máximo o el mínimo, ¿no? A ver, máximo y mínimo local. Un momentito. Entonces, trazo este intervalo. Aquí tengo un medio y aquí tengo un cuarto. A ver, ¿qué es lo que obtuve de la anterior? Obtuve que de menos infinito a un medio es estrictamente creciente. O sea, en este intervalo crece. Le doy esa flecha. De un medio a cuatro decrece, estrictamente creciente. Y el otro es creciente. Entonces, ¿cómo se comportaría la función en alrededor de un medio? Crece y decrece, sería algo por el estilo. Y alrededor de cuatro decrece y crece. Entonces, según lo que observo, solamente el pantallazo, una porción de la gráfica, no toda. Observo que puedo decir aquí que ocurre un máximo
local. Y él sería un mínimo local. Ok. Ya pues, ya estamos, ya está casi todo, ¿no? Bueno, tendríamos que ver con la segunda derivada, ¿no? Ese es el detalle, la segunda derivada. Ok, ¿cómo sería, muchachos? La segunda derivada, a ver, para ser sincero, esta parte debería llamarse de una forma más clara los intervalos de monotonía, ¿no? Los intervalos de monotonía. Intervalos de monotonía. Ok. Porque en estos, haciendo este cálculo, he obtenido cuándo es estrictamente creciente o cuándo es estrictamente creciente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justamente eso está en el último ejercicio, ¿eh? Me parece. Ahí están los intervalos, bueno, los extremos locales y globales, concavidad y convexidad. Analice la monotonía. Cuando dice la monotonía hay que calcular los intervalos. ¿Okay? Analice la concavidad y convexidad. Hay que calcular los intervalos de concavidad y convexidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer los intervalos de concavidad. Intervalos de concavidad. Puedo hacer con la segunda derivada si es mayor que cero o menor que cero, no hay problema. Voy a analizar cuando la segunda derivada es mayor que cero. ¿Quién es la segunda derivada? La segunda derivada es esta expresión, 24x menos 54. 24x menos 54 mayor que cero. Bueno, esto es una inecuación de primer grado. X pasa para allá, 54 entre 24, ¿no? ¿Cuánto es 54 entre 24? Sácale sexta, 9 cuartos, ¿no? 9 cuartos. Ok. Entonces, podría decir que la función es, acá ustedes creo que le llaman convexa y cóncava, ¿no? Ya, muy bien. Si la derivada es mayor que cero, la segunda derivada es mayor que cero, se dice que la función es convexa. O sea, f, la función f es convexa, ¿en qué intervalo? En el intervalo que lo que acabo de tener, a partir de 9 cuartos, eso es lo que te menciona esta relación de 9 cuartos hacia adelante. De 9 cuartos hacia adelante. Cuando la función es cóncava. La función es cóncava cuando la segunda derivada es menor que cero. Si es menor que cero, sería x menor que 9 cuartos, o sea, sería de menos infinito a 9 cuartos. Para que se ubiquen un poco, a lo que me refiero es esto. Cuando me refiero a que la función es convexa, el comportamiento de la función de esta forma, es como una U. Y si es cóncava, es así. Ok. Vamos a hacer la gráfica. Trazo el eje X, trazo el eje Y. Ya, muy bien, chicos. A ver, vamos. Ya. Sugiero dar el valor de un cuarto y de un medio y un cuarto, ¿no? O sea, hay que calcular los valores. ¿Cuánto es f evaluado en un medio? Y f evaluado en 4. Para tener una referencia, ¿no? Cuando f es igual a un medio, aquí sería un medio al cubo, un octavo por 4, un medio. El otro es un cuarto, menos 27 cuartos. 24 por un medio es 12, más 30. Acá es 42, acá es 4, acá es 2, menos 25 cuartos. 42 menos 25 cuartos, acá sería 168 menos 25. 148
tres cuartos. Porque sale ese valor un poquito feito, pero sale así. Cuando es 4, recuerden que estoy reemplazando en la función, ¿no? Por si acaso, no estoy reemplazando en la derivada ni la singularidad, en la función. A ver, aquí voy a reemplazar cuando es 4. Cuando es 4, 4 al cubo, 16, 64, por 4, 256. Aquí 4 al cuadrado, 16. A ver, vamos a hacer esto. 4 al cubo es, por 4 es 4 a la cuarta, es 16 por 16. Menos 16 por 4 al cuadrado, 27 por 16, ¿no? Ok, más 24 por 4 más 30. Juntando estos dos factorizando 16 sería 16 menos 27 menos 11. Este 24 es 4 por 6. Este 4 por 4, este sería 16 por 6. Factorizando 16 sería 16, 6 menos 11 menos 5. Acá es menos 16 por menos 5 es menos 80. Más el 30 que está aquí, menos 50. Ok. Sin calculadora, ¿no? Ya, este valor también hay que reemplazar en 9 cuartos. Bueno. Ya este es un poquito tedioso, ¿no? Un poquito tedioso. Bueno, al menos quiero el aproximado, ¿no? Quiero el aproximado. Ya, aunque debería calcular el verdadero valor. Para serte sincero, debería calcular el verdadero valor. Cuando es 9 cuartos, se aproxima a 2, ¿no? Se aproxima a 2. Y si esto fuera 2, acá es 8, 32. 32, ¿qué más el otro? 4 por 27, 54 menos 108, más por 2, 48 más 30. Aquí es 70 o 80, 110. Aproximadamente debe salir 2, sale el número pequeñito. Aproximadamente sale 2. ¿Ok? Aproximadamente. La idea es calcularlo. La verdad que ya no quiero hacer muchos cálculos porque ya son 8 y 40 y todavía recién vamos en los primeros ejercicios, ¿no? Ok. Muy bien, chicos. A ver, ¿cómo entonces aquí concluiría? Recuerden que la función, ¿cómo va a ser? Evaluado en un medio, sale por acá un medio. ¿Cuánto es el valor de la función? 143 entre 4. Eso es aproximadamente 35, por ahí, 35, 35, 35.75 me parece. Por acá estaría, digamos, 143 cuartos. Aquí estaría. F evaluado en 4, sale menos 50. Bueno, acá está 1, 2, 3, por acá que está 4. Menos 50 estaría por acá abajo. Entonces, hay que extender un poco la función. De hecho, que esto se ve mejor con una gráfica a escala, ¿no? Como yo tengo un poquito de espacio, no puedo hacer a escala. F valor 9 cuartos, esto es aproximadamente a 2 y te da 2. Más un punto medio. Por acá abajo, ¿no? Por acá abajo aproximadamente. Aproximadamente. Ya. Entonces vamos a hacer la gráfica. De menos infinito a un medio crece. O sea, esto va creciendo. Llega hasta aquí. A ver. Llega hasta aquí. Ah, ya, y falta 9 cuartos, ¿no? 9 cuartos es 2,25. A ver, dice aquí. A ver, un momentito. Un momentito. Esto está mal, ¿no? Aquí no es 2, aquí es 9 cuartos, ¿no? Sorry. En 9 cuartos aproximadamente por acá estaría el 2, ¿no? Aquí debería haber sido 2. Ya. A ver, muchachos. Sigamos viendo. De menos infinito a un medio es creciente, pero miren, de menos infinito a un medio comparte este intervalo que es cóncava. O sea, tiene este comportamiento la función. Pero debe ser creciente, entonces es así, ¿no?
De un medio a cuatro es decreciente y sigue, o sea, hasta este punto debe ser decreciente y llegar aquí. Pero acá debe comportarse como está la figura de amarillo. Como acá decrece, pero llega hasta este punto. Hasta aquí se comporta de esta forma. De 9 cuartos hacia más finito debe comportarse de esta forma. Pero debe mantenerse, que debe ser decreciente. Entonces, llega este punto a 4, ahora es creciente, porque de 4 a más infinito, según lo que está aquí, debe crecer. Entonces, debe mantenerse como lo menciono que es convexo, entonces debe ser así. Y como su dominio son todos reales, esto sigue tanto para abajo como a la derecha para arriba. Observo claramente que no tiene máximo y mínimo global, solamente tiene locales, porque esto sigue para abajo y lo de acá a la derecha está para arriba. No tiene máximo, coma, mínimo y global. Okay. Solamente tiene máximo y mínimo locales. Tiene que calcular todo, muchachos. Todo lo que he hecho. Ok, ¿qué tal, jóvenes? ¿Les quedó claro alguna consulta? Profe, ¿puede volver por favor a la página anterior un ratito? Sí. Ya, gracias, profe. Okay. Ya, muchachos, me he dado cuenta que si voy a hacer así los ejercicios de este tipo, me va a demandar demasiado tiempo. Por lo menos este ejercicio me ha demandado creo que media hora. Y si hago tres de este tipo, digamos, ya se acabaría la herejía. Entonces voy a escoger convenientemente, digamos, los ejercicios algunos que sean fáciles y voy a escoger solamente algunos que sean complicados, ¿no? Por ejemplo, no sé si hacer el último ejercicio, ¿no? No sé si hacer el último. El último ejercicio me parece bonito porque te piden varias cosas, pero el detalle es que la función no te ayuda mucho, ¿no? Ese es el problema. A ver, voy a pensarlo, ¿no? Profe, ¿podría hacer ejercicios más completos? Ya, ok. Claro, sí, está muy bien eso. A ver, el problema 3 es casi algo similar, el problema 4 es muy similar al problema 1 porque son intervalos cerrados y acotados. Solamente calculas la derivada, los extremos, cuando la derivada es igual a 0 y se acabó. A ver, vamos a hacer una de, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la idea. Una de interpretación y de ahí nos vamos al 7, al 11 o al 12, ¿ya? Porque con eso creo que se nos va a pasar la mañana. Ya, vamos a hacer, creo que puede ser cualquiera de los dos, pero me parece creo que el más interesante y que a la mayoría son ejercicios geométricos, que me parece que es el 5. Son ejercicios clásicos, ¿no? O el ejercicio típico donde piden maximizar el volumen, maximizar el área del cono, del cubo, de la circunferencia, qué sé yo. Son ejercicios muy clásicos. Ya. Ahora vamos a tratar de dar todos los detalles posibles de este ejercicio para que quede claro y si viene una pregunta en su final, lo hagan. ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué dice? Un alambre de 100 centímetros debe ser repartido en dos partes, tal que de tal forma que son que con cada una de ellas se pone un círculo y un cuadrado. ¿Cómo se debe repartir el alambre para que la suma de las áreas de ambas figuras sea máxima? Clásico ejercicio. Clásico. Ok, vamos a ir de poco a poco. Tengo un alambre
de 100 centímetros, donde lo voy a repartir en dos partes, donde una de ellas sea X y la otra que sería 100 menos X, obviamente, ¿no? Donde la primera, que sea para el formar el círculo, no se debe formar el círculo, y con la otra parte el cuadrado. Okay. A ver, vamos a ir de poco a poco. Para formar un círculo, a partir de ese alambre X, sería esta forma, ¿no? Supongamos que el radio es R, ¿ok? Entonces, la longitud de esta circunferencia o de este círculo ya está dada, ¿no? La longitud se calcula según la fórmula es 2pi por R. Pero esa longitud tiene que ser necesariamente X. Por lo tanto, acá tengo que el radio de del círculo sería X entre 2pi. Ok. Pero me piden calcular la suma de. Dice, ¿cuánto? ¿Cómo debe ser repartir el nombre para que la suma de las áreas de ambas figuras sea máxima? El área del círculo sería de la forma siguiente: pi por radio al cuadrado. Es decir, esto al cuadrado sería pi por x al cuadrado entre 4pi al cuadrado. Operando, sería x al cuadrado entre 4pi, nada más. Ok. Ahora vamos con la otra figura, el cuadrado. Supongamos que la longitud del cuadrado sea L. El perímetro sería la suma de todos sus lados, es 4L. Pero el perímetro es justamente es la longitud de la otra parte del alambre, que sería 100 menos x. Por lo tanto, tengo la longitud que sería 100 menos x entre 4. Pero me piden el área del cuadrado. El área de este cuadrado es lado al cuadrado. Sería 100 menos x al cuadrado entre 4 cuadrados, 16. Pero te piden que obtengas la. A ver, ¿qué dice? Debe ser repartido para que la suma de las áreas de ambas figuras sea máxima. Ya. Ok. Entonces, el área total, el que lo van a anotar el a de x, una función a de x, sería la suma de estas dos áreas, sería la función x al cuadrado entre 4pi más 100 menos x al cuadrado entre 16. Ok. En esta parte es bueno mencionar que ¿por qué acá se obtiene un máximo o un mínimo? Se obtiene porque el x, en este caso el x tiene un intervalo cerrado y acotado, aunque no se note directamente, ¿no? ¿Cómo voy a notar? Según la repartición que estoy haciendo. Este x, que es una longitud, debe ser mayor o igual que 0. La longitud para el cuadrado 100 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. En un lado tengo que x es mayor o igual que 0. Sería aquí. Y si 100 menos x es mayor o igual que 0, o tengo que x es menor o igual que 100. Por lo tanto, x está entre 0 y 100. Tengo un intervalo cerrado y acotado. La función es continua, tiene un máximo. Por eso no dice acá un máximo local, ¿no? Cuando ahí se refiere sea máxima, se refiere máxima global, el máximo global. Y en este caso está bien, porque el intervalo es cerrado y acotado y la función es continua. Entonces, si yo tengo el máximo global. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo clásico, ¿no? Derivar, igualar a cero y nada más. Y analizar con los extremos y se acabó. Aquí va a salir solamente un valor de x cuando haga la derivada. Por lo tanto, ya no hago el intervalo, nada. Entonces, la derivada, ¿quién sería? Derivada del con respecto a x, esto es 2x,
entre 4 pi. Derivada de él, hay que aplicar, ¿cómo se llama? Carena. Este 2, vas a multiplicar 2 por 100 menos x sobre 16 por la derivada de lo adentro. Derivada de 100, 0. Derivada de menos x, menos 1. Y esto igual a 0. Despejando, acá tengo que este es mitad, mitad, x entre 2 pi. Mitad de acá, 2, 8. Pasa al otro lado, 8. Este menos pasa al otro lado sumando sería 100 menos 6. Okay. Se quedaría de esa forma. Creo que está pasando el carro. A ver, lo paso a multiplicar. Sería esto 8x igual a 200 pi menos 2 pi por x. Bueno, en esta oportunidad no me sale el x tan bonito, pero bueno, así como está es válido. Sería x por 8 más 2 pi igual a 200 pi. ¿X qué sería? 200 pi entre 8 más 2 pi. Ok, sería esa forma. Profe, ¿cómo sabe que este valor está en este intervalo? ¿No? Puede ser que salga 300 y no está. Ya, aproximadamente pi es 3.14, o sea, es 3, digamos. 3 por 200, 600. Abajo, 3 por 6, 2 por 3, 6, más 8, 14. 600 entre 14, creo que 40 y tantos, comitantes, ¿no? Y algo por decirlo, 40 comitantes o 45, qué sé yo. Entonces, aproximadamente 40 está en ese intervalo. Entonces, estamos bien. Estamos muy bien. Ya. ¿Cómo puedo comentar de que ella es el máximo o el mínimo? Porque tengo que ver si es el, tengo que verificar que es el máximo, como mencionan aquí. ¿Puedo hacerlo por el criterio de la segunda derivada? ¿Cómo es el criterio de la segunda derivada? Esta función. La primera derivada, la derivada de la función que diga, lo acomodo. A ver, esto sería x entre 2 pi. Acá hay un menos. Este menos que le afecta esta parte. Sería x menos y mitad, mitad entre 8. Ahora, obtengo una derivada más. Derivo otra vez más. Esta expresión sería 1 entre 2 pi. Derivada de x, 1, derivada de menos 100, 0. Sería 1 octavo. Y lo tengo que reemplazar en la expresión que tengo. En este caso, no es necesario reemplazar, o sea, lo tengo que reemplazar igual, pero da igual, ¿por qué? Porque la expresión que tengo que aquí es constante, o sea, esto igual sigue siendo 1 entre 2 pi más 1 octavo. Y como la expresión que acá tengo es mayor que cero, como la expresión que acá tengo es mayor que cero, entonces, a ver, me bajé un problemilla, ¿no? Debería haber salido, un momento. No, no voy a ser que haya cometido un error acá. X, 100 menos X. Ya, aquí es pi por radio cuadrado, x al cuadrado, 4 pi al cuadrado, x al cuadrado, 4 pi, está bien. 4L igual a 100 menos x, 100 menos x entre 4, lado al cuadrado, está bien. Acá está bien. Derivada 2x entre 4 pi, aquí es 2 por 100 menos x entre 16, derivada adentro, menos 1. De igual a 0. Aquí son octavos, 100 menos 8x, 200 pi menos 2 pi. Ya, está bien. Pero acá me resulta algo gracioso. Derivada de él es 1 entre 2 pi. Derivada de él es de esa forma. Aquí lo divido
es mayor que cero. Creo que debió haber salido negativo aquí, ¿no? No sé por qué sale positivo. No sé si es un error que tengo y no me doy cuenta en un momento. Ay. Está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es lo siguiente. Claro, yo pensé que iba a dar negativo y en este punto iba a decirle, iba a comentarle que aquí es el, aquí va a ocurrir o sea, el mayor valor de la suma de estas áreas, ¿no? Pero no sale, ¿no? Porque aquí sale positivo. Si sale positivo, eso quiere decir que aquí es el mínimo, más bien. Lo que acá resulta es el mínimo. Y eso lo podemos comprobar si tú evalúas esto, 200 pi más 8 más 2 pi. Aunque ya lo había mencionado, ¿no? Bueno, esto aproximadamente era 40, ¿no? Hay que evaluarlo esto en un intervalo de 0 a 100, ¿no? Cuando acá es 0, cuando es 100. Cuando es cero es rápido, ¿no? Cuando es cero, esto se va y aquí sale 100 al cuadrado entre 2, entre 16. 100 al cuadrado entre 16. Y cuando x es 100, sale aquí cero, aquí sale 100 al cuadrado entre 4pi. Comparando ellos dos, aquí es entre 12 y aquí es entre 16. O sea, aquí sería el máximo, ¿no? Aquí sería el máximo. El valor de él va a ser menor que esta expresión. Lo que pasa es lo siguiente, que esta es una parábola. Si esto lo elevas al cuadrado es x al cuadrado menos 200x más 5 al cuadrado entre 16. Todo esto me da una parábola. O sea, y lo que acabo de calcular con esta parte es su vértice. O sea, más o menos la gráfica sería esta forma. Les había comentado que este valor aproximadamente era 40, ¿no? Aproximadamente 40. O sea, por aquí estaría el valor 200 pi sobre 8 más 2 pi. Y cuando es 0, sale un número muy grande. Por acá estaría. Sería así la cosa. Pero acá es un poco más grande, ¿no? Cuando es 100. Como me piden el. Para obtener la suma de áreas que sea lo máximo posible, seguimos cuando es 100. Eso me quiere decir que para poder el mayor valor de la suma de estas áreas, solamente tiene que ser el círculo. El cuadrado no interviene, ¿no? Todo es el círculo. Debo repartirlo todo al círculo, no al cuadrado. Ok. No sé si acá quizás hay una corrección, diría acá mínimo, ¿no? Si acá hubiera sido mínimo, me hubiera quedado hasta aquí nada más. Ah, disculpe, me hubiera quedado aquí. Y esto sería el X y tendría que reemplazarlo en esta parte, ¿no? Pero en este caso me da tanto máximo como mínimo. El mínimo me parece que sería el, ¿no? Aquí sería el mínimo. Ok, chicos. Ahí está el problema. Bueno, yo pensé que iba a ser un poco más fácil. Es un poco tedioso, ¿no? Ok, chicos. ¿Alguna consulta? Profe, ¿por qué mínimo ahí? Ah, es que como les comentaba, en este punto cuando yo hago la derivada, lo que está calculando muy en el fondo es el vértice. Porque, como repito, esta es la parábola, ¿no? A ver,
Voy a hacer acá una observación. Observación. Si yo tengo una parábola o una ecuación cuadrática, que su gráfica es la parábola, ¿no? El vértice, ¿cómo se calculaba? Era h, k. ¿Quién era el h? Menos b sobre 2a. A ver, ahora aplica derivada que ya sabes. Derivada esta función. Si hago derivada aquí, esto es 2a por x más b. Derivada de c es una constante, se va. Y la derivada es igual a 0. Acá resulta x igual a menos b sobre 2. Si el a es positivo, la gráfica es así. Aquí sería mínimo. Si el a es negativo, sería así. Acá tengo máximo. Como en este caso el coeficiente principal de la función cuadrática que es un 1. Acá al momento le voy a cuadrar es x al cuadrado entre 6, también es positivo. Todo esto es una de la forma, al final llegas a esta forma, ¿no? Donde a es positivo. Y como cuando tú derivas lo igualas a 0, lo que has hecho es este cálculo, lo que obtienes aquí es el vértice, muy en el fondo. Entonces obtienes el h, que es esta parte, que es lo mismo de acá. Y como el es positivo, este es mínimo. ¿Ok? Es el mínimo. Y también concuerda por qué. Porque cuando tú derivas por segunda vez la función y lo reemplazo en el punto, y en el punto sale mayor que cero por el criterio de la segunda derivada, esto es por el criterio, de la segunda derivada. ¿Qué te dice? Si me dice lo siguiente. Yo derivo la función igual a cero, obtengo un valor, que es el de aquí. Ahora, derivo otra vez más la función, obtengo la segunda derivada, lo reemplazo en ese punto. Si ese punto me sale mayor que cero, se obtiene un mínimo. Por eso digo que acá es mínimo. Si acá hubiera sido menor que cero, sería un máximo, pero sería máximo global, ¿no? Pero en este caso, como estos dos valores, sí, es cuestión de reemplazar. Yo creo que no, este valor va a salir muy pequeño. No es pequeño, ¿no? Pero va a salir menor que ellos. Por tal motivo, este es mínimo y este es el mínimo global. Y estos son este es el máximo locales, pero este es el máximo global. En este punto aquí. ¿Ok? Por la gráfica también se ve, ¿no? Sería cuestión de hacer un poco más de cálculos, ¿no? Solamente me faltaría reemplazar aquí. Pero no quiero reemplazar porque sale un poco grotesco, ¿no? Un poco grotesco. Ok, ¿se entendió la idea? Ok, sí, voy a complementar con eso. Quizás en el otro horario haré la otra aplicación en 6 y así. A ver, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Voy a hacer el 7, porque aquí hablan previamente un poco de límites. Y a ver si, con el tiempo que falta, a ver si hacemos el 11 y el 12, ¿ya? El 7 me parece interesante, no sé, no creo que hay algo especial ahí. Ok, muchachos. Okay. Ya. Yeah. Dice, consideremos la función, encuentra el valor de t que maximiza la función. Ya, yeah. Entonces hay que analizar cuándo va a ser cuándo hay máximo global o máximo local, ¿no?
Ok, en este caso máximo global, muy bien, cuando te dice, ¿no? Vamos a hacer eso. Ya, 7.1. Ya, la función es de esa forma. Tendríamos que derivar. En este caso no hay x. El x es como t. ¿Ok? No se mareen mucho, ¿eh? Acá no hay x, hay t. Solamente han hecho un cambio de variable, ¿no? Este es un producto de funciones. Recuerden que si yo tengo un producto de funciones, un voy a derivar. Sería derivada de este por g más este por derivada. Derivada de esta expresión de la izquierda directamente, ustedes ya saben derivar. 2t más 10. Por e a la menos 0,05 por t. Más la función que está al lado izquierdo, que le escribo así como esto. Por la derivada de la función que está al lado derecho. La derivada de él es la misma función, pero por la derivada de arriba, sería menos 0,05. Ok. Y esto tendría que igualarlo a 0, ¿no? Vamos a igualarlo a 0. Si lo igualo a 0, ¿qué obtengo? Para ver cuáles son posibles máximos y mínimos, ¿no? Si esto lo igualo a 0, tendríamos 2 por t más 10 por e a la menos 0,05 por t más t cuadrado más 10t más 25 por esa expresión. Ya, lo que podemos hacer aquí es algo rápido, ¿eh? No está así, paso por paso. Voy a factorizar ese término e a la menos 0,05 por t. El primer término me va a quedar 2t más 10. El siguiente término es t cuadrado más 10t más 25. Por menos 0,05. Y es igual a 0. Lo que pasa es lo siguiente, debemos recordar que un exponencial nunca va a ser nunca va a ser cero, ¿no? Es como que digo, e elevado a algo te da cero, no, nunca te da cero. O sea, esta expresión siempre encima siempre es mayor que cero, no siempre es positivo. Y no es por el e, sino es por el hecho que es una función exponencial. Es como que digo, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a las 1000, 2 a la menos 1, 2 a la menos 3. Siempre es positivo. Como nunca es 0, entonces lo que tendría es que en la parte derecha tiene que ser necesariamente 0. O sea, tendríamos que 2t más 10 más esta expresión es 0. Pero si esto lo paso al otro lado, tendríamos que 2t más 10 es igual a quién. A t cuadrado más 10t más 25, al otro lado pasa sumando, bueno, pasa con signo positivo, sería por 0,05. 0,05 es 5 entre 100. Quinta, quinta, 1 entre 20. Saldría acá entre 20. Ese 20, ¿qué voy a hacer? Pasar a multiplicar. Lo paso a multiplicar, ¿qué obtenemos? Por 20, 40t más 200 igual a t cuadrado más, a mí, aquí me convierte ya, más 10t más 25. Pasamos al otro miembro y ojalá que se pueda hacer por aspa simple. T cuadrado menos 30t menos 175. Ok. A ver, está bien. 40t, 200. A ver, ¿cómo sería? Ya está, ¿no? T, menos 35 y 5. Porque 35 por 5 es 175, ¿no? Ahí está, muy bien. Gracias. Y sería lo del medio. Pues tengo dos valores de T, ¿no? Un valor de t que es 35
porque igual OT menos 35 igual a 0 y el otro OT es menos 5. Ok. Tengo dos posibles valores de T. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Haríamos lo siguiente, ¿no? Haríamos lo siguiente. Ok. Ya. Entonces, a ver. Si hacemos los intervalos de... Al final, con los intervalos de monotonía y con un, y por ahí un dato adicional, puedes hacer la... Puedes obtener el máximo y el mínimo, ¿no? O sea, de acá ya tenemos el... En sí, el máximo y el mínimo local, pero quiero ver si es el máximo global, ¿no? Ese es el detalle. Ok. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Ok. Acá que tenemos. Ya. A ver, imagínate que yo hago que la derivada es mayor que cero. ¿Ok? La primera derivada es mayor que cero. O sea, ahí voy a dar estrictamente creciente. Imagínate que en de vez de igual es mayor que cero. Mayor que cero, acá se cancela porque es positivo. Ya. Tendría esta relación, ¿no? Ya. Lo que quedaría aquí, esta parte, indicando que es mayor que cero, ¿no? Bien. Okay. Ya se fue la exponencial. Aquí mayor que cero. Esto se mantiene 2t más 10. El otro pasa como... Ay, disculpe. Como lo que acabo de hacer hace tres momentos, ¿no? Aquí es entre 20. Paso a multiplicar 40, 200, paso al otro lado, sería esta forma. T cuadrado menos 30t menos 175. Haciendo aspa sería t menos 35 por t más 5. Ya, esto menor que 0, ¿no? Solamente lo estoy cambiando, ¿no? Es como que digo a menor que 0 o 0 mayor que a. Es lo mismo. Entonces, aquí me da el intervalo. ¿Quién sería? Él igualando 0, 35, y el otro igualando 0, menos 5. Ya. Como acá el coeficiente principal es positivo, más, menos, más. Muy bien, chicos. Como la expresión que tengo... A ver. ¿Qué tenemos acá? Como la expresión que tengo aquí es menor que 0, miren la expresión, es menor que cero. Esa expresión es menor que cero, pero eso proviene de la derivada menor que cero. Entonces, f es estrictamente creciente en qué intervalo. En el intervalo de menor que cero, de menos 5 a 35. Y F es estrictamente decreciente. Imagínate que hubiera hecho decreciente. Cuando hago decreciente, acá es menor que cero, menor que cero, menor que cero. Acá sería esta forma. Serían los intervalos que están a la derecha, ¿no? Es decir, de menos infinito a menos 5. Y de 35 a más infinito. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Haciendo un resumen, ¿qué es lo que tenemos? Haciendo un resumen. A ver, aquí tengo menos 5 y menos y 35. De menos infinito a menos 5, de menos infinito a menos 5 es estrictamente decreciente. De menos 5 a 35 es creciente. De 5 a 30, de 35 para adelante es decreciente. O sea, la función se comporta de esta forma. Entonces, acá tendríamos un mínimo local. Aquí tendríamos un máximo local. Pero quiero saber si en 35 efectivamente es un... Es el máximo global donde maximizo. Entonces, tenemos una curiosidad. Más o menos la gráfica, posiblemente, ¿cómo debería ser?
Si acá fuera menos 5, acá fuera 35, sería, no sé, quizás algo por el estilo, ¿no? Así y así. Pero quisiera comprobar si esto va arriba o quizás se mueve así, o quizás esto se mantiene algo fijo. Entonces, me gustaría saber los extremos. Pero para analizar los extremos, tendría que ver nada menos y nada más que los intervalos de, bueno, de, aparte de los intervalos de concavidad, podría analizarlo con los, no sé, con las asíntotas horizontales, porque la asíntota horizontal me indica cómo x se, cómo la función se comporta cuando x tiene más infinito o menos infinito. Y justamente eso es lo que te dan el detalle, ¿no? Por eso acá te piden el límite cuando la función tiende a t tiene más infinito. Por algo te lo daban. O sea, por algo te lo piden, ¿no? Entonces, voy a analizarlo con ello, con esos límites, y con eso ya tendría un mejor esbozo de la gráfica. Muy bien, muchachos, vamos a hacer los límites. Los dos, tanto más como el menos infinito. Y con eso hago la gráfica, un esbozo de ella, y ya puedo decir dónde es el verdadero máximo, o sea, el máximo global. Ok. ¿Quién es la regla de correspondencia de la función? Si más no recuerdo, es, ahí está, ahí está, ya lo grabé. Este cuadrado más 10t más 25. Y aquí es e elevado a la menos 0,005 por t. Pero eso es lo posible así. Es lo mismo, muchachos, es lo mismo. Ya. Lo que pasa aquí es lo siguiente, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a ocurrir? Cuando tú reemplaces que x tiene más infinito, o sea, si hago que x tiene más infinito y reemplazo tanto arriba como abajo, arriba tengo infinito, abajo tengo infinito. Sale una forma indeterminada. ¿Qué aplico para levantar la indeterminación? Se hace la famosa regla de Hospital. Creo que me parece que ya lo han hecho. Aplicando Hospital. ¿Qué tendría? La regla de Hospital, ¿no? Tendríamos que esto es igual al límite, cuando t tiene un cinto, derivado arriba. Derivada sería 2t más 10. Abajo sería la misma función, pero por la derivada de arriba, que sería 0,05. Si nosotros reemplazamos, t tiene infinito, sale infinito, sale infinito. Otra vez, la misma regla. A ver, al momento de derivar, ¿qué sale? Esto sale límite cuando t tiene más infinito. Arriba te queda 2, abajo te queda e a la 0,005t. Si tú derivas el, otra vez sale 0,05. Con este 0,005, 0,05 al cuadrado. Si tú reemplaces, sale 2 entre un número muy grande. A eso tiende a 0. Si hago lo mismo para el límite de la función cuando t tiende a menos infinito, sería el límite cuando t tiende a menos infinito. ¿De qué expresión? T cuadrado más 10t más 25. Y aquí sale e a la 0,005 por t. Ya. Aquí, si lo escribo de esa forma, no me va a ayudar mucho. Escribiéndola de la forma original sale más rápido. Miren, jóvenes. Si tú reemplazas que x tiene menos infinito, un número muy grande al cuadrado sale un número grande. Por 10 por menos infinito. Aquí un poco que podemos encontrar que es infinito menos infinito. ¿Qué hacemos aquí, profesor?
Lo que pasa es que esto lo voy a repetir de esta forma para que lo noten de forma más clara. Este t cuadrado más 10 lo voy a escribir como t por t más 10. ¿Ok? Y acá más 25. Ahora sí, ya va a estar de forma más clara. Mira, si t tiene menos infinito, un número muy grande, pero se sigue en signo negativo, aquí sería menos infinito. Menos infinito más 10, no le hago nada, le hago cosquillas. Menos infinito por menos infinito es infinito más infinito. Más 25 sigue siendo infinito. Menos infinito por menos 0,05, esto es un número muy grande. E elevado a un número muy grande es más infinito. Más infinito por más infinito, esto tiende a más infinito. Ok, ahí sería. Entonces, ¿cómo sería más o menos la gráfica de esa función? Un esbozo de ella, no sé si sea la correcta, pero más o menos un esbozo de ella. Dice que cuando x tiene más infinito, tiende, la función tiene más infinito. Entonces la gráfica está arriba, ¿no? Está arriba, sí. Y si x tiene más infinito, tiende a cero. O sea, la gráfica quizás se aproxima por acá. Pero, ¿qué obtenemos? Obtenemos estos valores, ¿no? La función va de menos infinito a menos 5, decrece, ¿no? Ok. Sería de menos 5 a menos 5. Aproximadamente por acá menos 5 y aquí 35. Ok, o sea, va de, así de que viene por acá. Por aquí ya crece de menos 5 a 35, creciente. Llega a crecer hasta un punto y de 35 hacia adelante decrece, ¿no? Decrece 35 hacia adelante. Pero, cuando x tiene más infinito, tiende a cero. O sea, se aproxima a lo de aquí. Ahí. Así sería la función. Ahora, algunos podrán comentar, profesor, ¿cómo sabe JP, ¿no? JP. ¿Cómo sabe que esta función no corta con el eje x? Puede ser este caso, ¿no? Muchos acá tengo el eje x y sea de esta forma. Así, quizás. Sigue cuando x tiende a más infinito, se aproxima a cero, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, y eso ya es una cuestión de ser observador, notar y todo ello. Yo observo que la gráfica, ¿cómo es? T cuadrado más 10t más 25 ¿por quién? Por e a la menos 0,05. Entonces, yo observo lo siguiente aquí. ¿Qué observo? El t cuadrado más 10t más 25 es conocido. Eso es nada menos y nada más que t más 5 al cuadrado. Y lo de aquí es e por menos 0,05 por t. Yo observo que la exponencial siempre tiene signo positivo. Y él es un número cuadrado mayor o igual que cero. O sea, esta expresión siempre es un número mayor o igual que cero. Por eso la gráfica no del eje X no está en la parte inferior. Ahora, ¿puede ser cero? Sí. ¿Cuándo va a ser cero? Cuando t es igual a menos 5. Si se dan cuenta, si t es igual a menos 5, llega a ser cero. O sea, para ser más claros, pues en la gráfica de la función sería así. Llega a esta parte. Corta. Corta y es el único punto donde va a haber corte con el eje. Y después se mantiene la gráfica. ¿Tiene máximo? No, porque aquí cuando x tiene menos 5, esto tiene más 5. Si el menos 5 hubiera sido, digamos, no sé, tiende a 2, no tiene un valor, ya puede ser, ¿no? Pero acá tiene menos 5, todo sigue aumentando, entonces no tiene máximo global. Y mínimo global sí tiene, en menos 5, ¿no? No tiene máximo global. Entonces,
Ese es el detalle. O sea, justamente hemos resuelto el problema. Encuentra el máximo valor de T. Es que no hay un máximo valor de T, ¿no? No se logra maximizar esta función. Se encuentra un máximo local, pero no global. Se obtiene un máximo global local, que sería 35, pero no máximo global. Mucho cuidado. Hay un taller de que se puede notar ahí, ¿no? Ok, chicos. No sé, ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, yo pensé que iba a ser corto. Sinceramente, yo pensé que iba a ser corto. Ok, creo que cualquier problema que tomo, por más que yo vea que es un poco sencillo, igual sale extenso, ¿no? Porque hay que hacer todos los argumentos posibles. Ok, muy bien. Como les comentaba, me parece que si hago cualquier ejercicio igual va a ser un poco extenso. Entonces, bueno, ya no sé cuál tomar, ¿no? Yo estoy un poco dudando. Quizá vamos en esta media hora que falta, aproximadamente media hora, hacer este problema 11, ¿ya? En la otra sesión voy a hacer el problema 11, quizás ahí me voy a demorar todo más, porque está parte y el signo. Profesor. Sí. Disculpe, ¿la siguiente semana también hay PD o ya es la última esta? Creo que sí debe haber una práctica dirigida más, ¿no? Porque nos hemos extendido, o sea, por la semana de duelo. Me parece que sí hay una semana más, ¿no? Ok. Sí. Ya quizás va a haber un material adicional, ¿no? Para la siguiente edición. A ver, muchachos, vamos a resolver este ejercicio, que lo más probable es que sea que nos demande la media hora. Este ejercicio son varios ítems. Ya, muy bien, muy bien. Ok, en este ejercicio me piden límites, que es la primera parte del curso, monotonía, que es la derivada, segundo extremos, que ya vemos, y justamente los globales se refiere como ya sabemos los mínimos y como sabemos que ya los límites infinito de los infinitos, ya podemos ver quiénes son los máximos y mínimos globales. Y concavidad ya, y después hay que hacer todo en un mismo pizarra. Ya. Ok, chicos, esto me va a demandar por lo menos unas 5 pizarritas, ¿ya? Así que vamos a ir de poco a poco. Vamos con el 11.1. Vamos a hacer el límite cuando x tiene menos infinito. Ok, si x tiene menos infinito, se está diciendo que x toma un valor negativo muy grande. Por tal motivo no va a tomar la primera regla, no, que a la segunda regla de correspondencia, porque x es mayor que 0. Toma valores negativos. Por tal motivo es que a la x no asume la regla de correspondencia. Ok. Este e a la x. Si x toma un valor muy grande, pero siendo negativo. Imagínate como e a la menos 1. Esto es 1 sobre e. Imagínate que fuera e a la menos 2, es 1 sobre e al cuadrado. Imagínate e a la menos 100, es 1 sobre e a la 100. Cada vez lo que está en el denominador es muy grande. Eso quiere decir, cuando diga que e tiene menos infinito, esto tiende a 0. Y la constante se sigue manteniendo 1. Al final tiende a 1. Por este detalle, ¿no? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? El límite de la función cuando x tiene más infinito. Límite de la función cuando x tiene a más infinito. Ok. Si es más finito, x toma un valor mayor que 0. Entonces tomaríamos la segunda regla correspondiente. A ver, si tú reemplazas infinito más 1, es un número muy grande, más infinito.
Un número muy grande, menos 2, sigue siendo más infinito. Pero más infinito por más infinito es un número muy grande, más infinito. Por un menos, menos infinito. Ok. Ya. Ahora voy a lo demás. Límite cuando x tiende a 0 menos. Recordemos nuestra clase de límites laterales. Esto indica que x es menor que 0, ¿no? Si es menor que 0, miren qué regla de correspondencia toma. Tomaría la primera. Entonces, sería el límite cuando x tiende a 0 menos de e a la x más 1. Reemplazo nomás, ¿no? E a la 0 más 1 sale 2. Límite cuando x tiende a 0 más. La regla de correspondencia de la función. Esta expresión me indica que x es menor que 0. O sea, 0,00 tantos, ¿no? Si x es menor que 0, sería la segunda regla de correspondencia. Por tal motivo, sería el límite cuando x tiende a 0 más, de menos por x más 1 por x menos. Cuando x tiende a 0, acá es 0, 1, menos 2. Sería 2. Puedo notar que aquí estos dos son iguales, es decir que la función es continua. En cero, ¿no? Porque ellos dos son iguales. Muy bien. Eso ya es algo adicional que obtengo, ¿no? O sea, tengo que utilizar acá todo el curso, continuidad, todo eso, para hacer la gráfica de la función. Okay. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Qué más nos piden? Nos piden, analice la... La monotonía. ¿Ok? La monotonía. Ya. Aquí hay una parte muy delicada, ¿no? Bueno, voy a copiar solamente la regla correspondiente, ¿no? Profesor, profesor. Sí. Una consulta. ¿Cómo sé cuando, ahí dice, en el primer límite, cuando x tiende a menos infinito? ¿Ya? En el primero, donde dice Euler a la X más 1. ¿Sería Euler a la menos infinito? Sí. ¿Y claro. Eso se vuelve cero? Sí, justamente con los cálculos que había hecho previamente, había dicho el comentario. La idea sería, ¿no? E a la menos 1 es 1 sobre E. Imagínate que si fuera E a la menos 100. Sería 1 sobre e a la 100. Lo de abajo es un número muy grande. 1 entre un número muy grande tiende a 0. Por tal motivo es 0. Ah, ya. Ya me acabé. Gracias, profesor. Ok. Muy bien. Muy bien. Ya. Lo que quiero es la función. Voy a copiar de nuevo, creo. Un poquito. Voy a hacer esta parte lo más formal posible porque creo que en una calificada se equivocaron. Ok, ya. Esta es la función. Ok, ahí no hay problema. Lo que tenemos que hallar aquí es la derivada de la función porque tengo que ver cuándo es creciente, decreciente, todo eso, ¿no? No es directo. Entonces, ya hemos notado que la función es continua en cero. Por eso no implica que va a ser derivable en cero. Entonces, la derivada de esta función va a estar dada de la forma siguiente. Cuando x es menor que cero, la función es e a la x más 1. Si tú derivas e a la x, sigue siendo e a la x. Derivada de 1, 0. Si x es mayor que cero, saldría menos x más 1 por x menos 2. Multiplicando sería x al cuadrado menos x menos 2, ¿no? Solo es cuestión de multiplicar. Por menos, menos x al cuadrado más x más 2. Si tú derivas, esto te queda menos 2x más 1. Ok. Ahora, el detalle es ver qué pasa cuando x es 0. Quiero saber la derivada de la función cuando x es 0. Quiero saber si x, qué pasa si está definido o no.
Entonces, lo que tenían que haber hecho en su debido momento es las derivadas laterales, ¿no? O sea, límite cuando x tiende a 0 más de f de x menos f de 0 sobre x menos. Ok, límite cuando x tiende a 0 más. 0 más, nos está mencionando que x es mayor que 0, entonces sería la de abajo, ¿no? Menos x más 1, x menos 2. Ya, f evaluado en 0, ¿cuánto es f evaluado en 0? Lo de arriba sería 2, ¿no? Menos 2. Y abajo te queda x. A ver, muchachos, denme una mano para operar. Aquí es menos x al cuadrado. Aquí sale x menos x más x. Aquí sale menos 2 más 2. Menos 2. Se va el 2. Se va. Y lo divido todo entre x. No lo reemplazo todavía. No lo quieren reemplazar. Al momento de operar sale menos x más 1. Ahora sí lo reemplazo. Al final sale 1. Hago derivada. Ahora en el otro sentido. Límite cuando x tiende a 0 menos. F de x menos f evaluado en 0 que salió 2. Y acá entre x, ¿no? Si x tiende a 0 menos, en este caso la función es e a la x más 1. Oh, Dios. E a la x más 1 menos 2 entre x. Entonces, al momento de operar, ¿qué obtengo aquí? Saldría e a la x menos 1 entre x. Si x tiende a 0, reemplaza arriba, sale e a la 0, 1. 1 menos 1, 0. Entre 0, 0 entre 0 no es 1. Por si acaso, hay que aplicar Hospital. Por Hospital, el buen Hospital. ¿Qué dice la regla de Hospital? Derivada lo arriba sobre derivada lo abajo. Derivada lo arriba, e a la x. Derivada de menos 1, 0. Derivada de x, 1. Reemplazo acá, e a la 0, saldría 1. Son iguales. Como ellos dos son iguales, por lo tanto, la derivada de la función igual a 0 es 1. Aquí es 1. Eso es lo que deben hacer, muchachos. ¿Qué pasó? Ok, ya. Ya, muchachos, ya tengo la derivada, entonces, ya, perfecto. Ok, bueno, esta parte me podría ayudar para calcular los intervalos de monotonía y todo ello, ¿no? Lo que me dice el ejercicio. Ok, entonces vamos a hacer eso. Como ya tengo la derivada, es así como deberían haber expresado la derivada de una función, ¿no? En una de las calificadas. Okay. Vamos. Entonces, vamos recién a ingresar al 11.2. Eso fue la previa, se podría decir. 11.2. Intervalo de monotonía. Ahí. Tengo que ver cuando la derivada de la función es mayor que 0, menor que 0, y etc. Pero yo voy a graficar esta función. ¿Okay? No voy a graficar, repito, no voy a graficar la función, sino su derivada. Porque ya tengo la función derivada, se puede decir. Entonces, graficándola, que no es nada complicado, porque esto lo hicimos en las primeras clases, recuerden. Aquí se utiliza todo el curso, muchachos. Entonces, a partir de cuando x es menor que 0, la gráfica es la función exponencial. La función exponencial es así, lea la x. Pero tomando para x menor que 0 sería él. O sea, sería para esta parte, menor que 0, sería así. Y acá, cuando x es 0, esto es 1, ¿no?
Ahora, para la otra parte de la función. Cuando x es 0, es 1. Oh, o sea, relleno este punto. La otra parte de la función. Si x es mayor que 0. Si x fuera 0, tabulando, ¿no? Si x fuera 0, saldría 1. Acá tabulo. X fuera 0, si fuera 0, saldría 1. Le doy otro valor, no sé, 3. Si x fuera 3, menos 5. O sea, saldría más o menos por acá, ¿no? Saldría así la función. Ok. Esa es la función, muchachos. Esa es la función. Entonces, de acá, la idea es notar lo siguiente. ¿Cuánto va a ser? Me gustaría saber. A ver, un momentito. Un momentito. Aquí está bien. Ok. Perfecto. Ya. Lo que quisiera saber aquí es. ¿Qué quisiera saber? Un momento, un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, aquí es x al cuadrado, no sé si está bien, no sé si está bien. Ya, ahí ya, estoy pensando en otra cosa. Ya, lo que pasa es lo siguiente, esta, ya, me estaba confundiendo porque pensaba que esta era la función, pero esta es la gráfica de la función derivada, ese es el problema, si estaba... No me he olvidado que lo que es gráfico es la derivada. Ya. Ok. Entonces vamos a calcular cuando la derivada es mayor que cero. Justamente a partir de este punto, ¿no? De acá, desde menos 5 hasta este punto, la derivada es mayor que cero. Y la derivada es mayor que cero aquí cuando es de la gráfica celeste, cuando esto es cero. Es un medio, ¿no? Un medio. Entonces notamos que la derivada es mayor que cero desde menos infinito a un medio. O sea, f es estrictamente creciente en el intervalo de menos infinito a un medio. Okay. Según la función, porque analizo cuando la derivada es mayor que cero. O sea, cuando la función es mayor que cero, todo este tramo del eje x arriba. Cuando la derivada es menor que cero. La derivada es menor que cero de un medio hacia adelante. F es estrictamente decreciente en el intervalo de un medio hacia adelante. Solamente viendo la gráfica de la derivada de la función. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque si hago con la función original, me voy a variar. Hago con la gráfica de la derivada y sale rápido. Ok. Muy bien. No nos demandó mucho tiempo. Pensé que me iba a demandar más tiempo. Porque hice un truquito, ¿no? Ok. Todavía no hemos terminado, ¿eh? Falta el 11.3. Analice los extremos locales y globales. Ok. Ya. Los globales los voy a dejar con la gráfica, ¿ya, muchachos? Los globales los voy a dejar con la gráfica. Ok. Los extremos, ya, los extremos los puedo hacer. Gracias a la última gráfica que acabo de tener, puedo hacer lo siguiente. Por el criterio de la primera derivada, 11.3, voy a hacer los extremos, ¿cómo se llama? ¿Extremos? Extremos locales. Okay. Los extremos locales. Los globales lo voy a hacer con la gráfica, ¿ya? Okay. Ya. Recordemos, aquí salió de menos infinito a un medio es creciente, ¿no? O sea, la función de menos infinito a un medio es creciente. Aquí crece y aquí decrece. Entonces, lo más probable es que la gráfica se comporte de esta forma. Entonces, solamente tengo un punto, ¿no? O sea, acá sería un máximo local.
Por cuestiones de gráficas tengo que evaluar en ese punto. En un medio. Bueno. Aquí encontramos la parte borrosa. Si es un medio, sería la primera, ¿no? La segunda que ya, menos, a ver, sería menos un medio más uno, y el otro es un medio menos dos, ¿no? O x menos dos. Está reemplazando la regla correspondiente. Ahí sale tres medios, y en el otro sale menos tres medios. Pero por el menos más, 9/4. Entonces, él posiblemente sea un candidato para que sea máximo global. Ya eso lo veré con la gráfica, ¿no? Para tener una mayor conciencia de ello, ¿no? Ok. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hacer ahora los intervalos de concavidad y convexidad. Ok, ese es el 11.4. 11.4. Ya. ¿Cómo haría los intervalos de convexidad? O sea, quiero ver la segunda derivada, ¿no? Muy bien. Puedo hacer el mismo truco que hicimos, ¿no? A partir de esto, derivar y analizar, ¿no? Ok. Podría hacer ello. Voy a hacer ello, ya muchachos, para utilizar el esquema, ¿no? Voy a analizar la segunda derivada. El problema, si se dan cuenta, cuando es menor que 0 y mayor que 0, no hay problema. En 0 es el problema. No me vas a decir, profe, en 0 que es 0. No, tienes que hacerlo con la definición. Si es menor que 0, sale e a la x. Derivamos una vez más e a la x, sale e a la x. Derivamos menos 2x más 1. Esto es menos 2. Eso es menos 2. Esto es menos 2. El problema es, quiero saber si en x igual a 0 existe su derivada. Lo analizo como la primera derivada, o sea, calculo las segundas derivadas laterales. Es una extensión más que todo de lo que han visto en la derivada, ¿no? Entonces, la segunda derivada en 0 a la izquierda, ¿cómo sería? Sería el límite cuando x tiende a 0 menos de quién. En este caso, mi función es la derivada. Porque de la derivada derivo una vez más, obtengo la segunda derivada. Entonces acá ya no sería f, sino sería la derivada x menos la derivada de evaluada en 0 sobre x menos 0. Estoy haciendo una analogía, en vez de la función es la derivada, y en vez de la derivada es la segunda derivada. Espero que hayas captado la idea. Esto sigue siendo menor que 0. A ver, ¿qué hice por ahí? Ya, ok. Ya miren, muchachos. Tengo la función. Y aquí yo analizo la derivada. ¿Ok? Y cuando hago la derivada, ¿qué escribo? Límite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. ¿Ya? Pero ahora yo no analizo la función, sino su derivada. Si esta derivada, hago una derivada, esto sería la segunda derivada. Por analogía, mira, acá aparece f. Acá, ¿quién sería? La derivada menos la derivada de valor en 0 sobre x menos 0. Eso es lo que aparece aquí. Estoy haciendo una extensión, una analogía con lo clásico. Ok. Muy bien. Ok, muchachos. No se mareen, no se mareen. Ya. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 menos. La derivada cuando x es menor que 0. Hay que ver la derivada cuando es menor que 0. Aquí está, la derivada menor que 0 es e a la x. ¿Ok? Aquí es e a la x. Menos. La derivada de valor en 0, ya lo obtuve. Aquí salió 1. Salió 1. Sobre x menos 0, que es x. Ah, pero esto ya lo hicimos. Está aquí, ¿no? Ya lo hicimos. Es lo de acá. Ahí está igualito. Al final sale 1. Ok. Segunda derivada. Acá cuando es mayor,
cuando x tiende a 0 más. Límite cuando x tiende a 0 más. La primera derivada menos la derivada de sobre x menos 0. Pero acá es x mayor que 0. Muy bien. Límite cuando x tiende a 0 más. Cuando x tiende a 0 más, la derivada en ese punto. ¿Dónde está? Si x es mayor que 0, su derivada es menos 2x más 1. Mira, acá es menos 2x más 1. Cuando x es mayor que 0. Aquí sería su derivada correspondencia menos 2x más 1. La derivada de él es 1 por el menos menos 1. Entre x menos 0. Al final sale que esta expresión, ¿cuánto es? Se va el 1, te queda menos 2x entre x, sale, se va el x, sale menos 2. Qué pena, son distintos. Pues acá no existe. No existe la segunda derivada de valor en 0, no está definido. Solamente la primera y la segunda. Solamente existe la derivada cuando, la segunda derivada cuando es menor que 0 y mayor que 0. Entonces, ¿cómo sería su gráfica de la segunda derivada para terminar esta parte? Bien. Todavía falta la gráfica de la función y las globales. Todavía no terminamos, muchachos. Todavía no terminamos. Vamos muy please. A ver, la gráfica. Quiero hacer la gráfica de la segunda derivada. Es e a la x cuando x es menor que 0. O sea, su gráfica es como la habitual, ¿no? O sea, sería así. Aquí es 1, ¿no? Y cuando x es mayor que 0 es menos 2. O sea, sería esta parte. Muy bien. Ya. Según la gráfica, porque lo que acabamos de hacer es la gráfica de la segunda derivada, digo lo siguiente. Cuando la segunda derivada es mayor que 0, ¿en qué intervalos? Si la segunda derivada es mayor que 0, eso quiere decir que la gráfica debe estar encima del eje x. Entonces la función es convexa, ¿en qué intervalo? Es convexa en la gráfica de amarillo, es decir, de menos infinito hasta 1, hasta 0 abierto, ¿no? Hasta 0 abierto. Estoy tomando el 1, sería 0. Y la segunda derivada es menor que 0 cuando está debajo del eje x. Es decir que f es cóncava en el intervalo de 0 a más infinito. Muy bien, muchachos. Ya tengo todo casi. Falta solamente la gráfica y los máximos y los máximos mínimos globales. Eso es el 11.5. Ya. Para terminar la sesión, en este poco tiempo que falta, voy a hacer la gráfica y obtener los máximos mínimos. Ahora voy a hacer un gráfico, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cuando x tiende a menos infinito, tiende a 1. Tengo una asíntota. Ay, perdón. Muy bien. Cuando x tiene un asíntota, tiende a 1. Ya, acá hay una asíntota. Y igual a 1. No sé cómo será la función. ¿Será acá arriba, abajo? No sé. Voy a pensar que es así. Puede ser uno de los dos, ¿eh? Abajo para arriba. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Desde el 11.1. Cuando x tiende a más infinito, tiende a menos infinito. Eso sí está más claro. Si x tiende a más infinito, tiende a menos infinito, la gráfica termina por acá abajo, ¿no? Así. ¿Qué más? Si x tiende a 0 menos, es 2. Y si es 0 más, es 2. O sea, tengo un punto 0,2, ¿no? 0,2. Por acá sería. Este punto pertenece a la gráfica. 0,2. ¿Ok? Tanto a la izquierda y a la derecha como a la izquierda. Ya. ¿Qué más tenemos? La función es creciente de menos finito a un medio. Ya.
¿Cuánto es el valor de un medio? Eso es lo que me gustaría saber. El valor de un medio salió, ¿dónde está? 9/4. O sea, arriba de todo esto. Por acá. 9/4. Ya, muy bien. Acá tengo otro punto. Ya. Muy bien, vamos a hacer la gráfica. Ya. Monotonía. Creciente de menos finito un medio. Es creciente. Bueno, pues más o menos yo pienso que debería ser así. Esa es la intuición. Así. Bueno, parece recto. Así. Por acá. Y después decrece, ¿no? Después decrece. De un medio masito decrece. Sería así. Ya. Pero hay unos intervalos de concavidad, ¿no? Es convexa. Convexa, recuerden que es de esta forma. Y cóncava es así. Convexa de menosito a cero. O sea, de menosito a cero se comporta de esa forma. Ya. Hasta aquí, el comportamiento debería ser así. Un poco, lo voy a maquillar un poco, ¿no? Debe ser así. Ahí. Oh, caramba. Ya. En 2 cambia. Cambia la concavidad. A partir del 0 cambia. Aquí sería. Hay que exagerar un poco. Así, ¿no? ¿Hasta qué punto cambia o ahí se mantiene? De 0 más 5. Sigue siendo así, ¿no? Cóncava hacia abajo. Y pega 1. Algo por aquí, ¿no? Sigue así. Algo por aquí. Tiene máximo global. Sí, pues muchachos, estamos con suerte. Ah, no, espera un rato, ratito. Esta asíntota solamente es al lado izquierdo, ¿no? Ay, ay, yo decía, qué raro que está cuarto mundo. Bueno, entonces sería así, cóncava. Voy a hacerlo en esta parte, ¿eh? Ya. Así. Cóncava hacia abajo. Ahora sí. Porque acá está pues la flechita, me olvidé de esa flecha. Es así. Muy bien, esto sería un esbozo de ella. No tiene mínimo global, no hay mínimo global, ni hay mínimo local, ¿no? Obviamente no va a haber mínimo global. Tiene máximo global. En donde x igual a un medio. En este punto. Ok, chicos, eso sería todo. Justo hemos terminado con hora exacta. Muy bien, chicos. Sí. Sí, joder, profesor. Sí, dígame. Profesor, una consulta. No tiene mucho que ver con el tema, pero siempre me arrastro la misma duda. Cuando tengo una función seccionada, en este caso creo que es de dos secciones, y me piden la inversa de la función seccionada, ¿cómo hago mi inversa? ¿Hago pedazo por pedazo, sección por sección? Ah, sí, tienes que hacer sección por sección. Bueno, primero obviamente verificar que es inyectiva, tienes que identificar que tramo por tramo sea inyectiva, y además los rangos de cada sección, se podría decir, sea, no haya nada en común, ¿no? Por ejemplo, digamos, tienes que verificar que es inyectiva tramo por tramo, digamos. Ya, lo verificas con esta parte, ¿no? F de X igual a F de Y, y deberías concluir que X es igual a Y, ¿no? Ya. Ya. Además, tienes que verificar que no debe ocurrir este detalle. O sea, que aquí por tramos es inyectiva. Pero en total no es inyectiva porque si yo trazo una línea, corta en dos puntos. O sea, muy aparte de que por tramos debe ser inyectiva, los rangos de cada tramo
su intersección entre todos ellos debe ser vacío, no debe tener nada en común, porque lo que uno espera es lo siguiente, digamos acá sea la gráfica, acá sea la gráfica, y aquí no hay nada en común, es inyectiva, entonces todo es inyectivo. Y cuando calculas la inversa, haces por tramos. Es como que analizas una función aquí, y calculas la inversa. Profesor, una cosa más. Cuando sí. me piden la inyectividad de una función seccionada, por ejemplo, yo hacía eso, y digamos mi función tiene tres secciones. Entonces, sección 1 era inyectiva, sección 2 era inyectiva, pero en la sección 3 no era inyectiva. Entonces, mi función, ¿cómo resulta ser? ¿Inyectiva o no inyectiva? No, no es inyectiva, tiene que ser inyectiva. Basta que sea una sección que no es inyectiva para que esa función, la función en total, o sea, función f de x, no es inyectiva. Ajá, tiene que ser. Basta que una no cumpla, ya falló todo. Ya. Okay. Ok, jóvenes. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos la siguiente. Profe. Sí. ¿Cree que pueda poner la resolución de la PC en PDF, así como pone la resolución así en imágenes de la PDF? Ah, ya. Entonces voy a hacer un, ¿cómo se dice? Una pizarrita así como lo han visto y lo voy a subir. Profe. Sí. ¿Puede mostrar por favor un ratito cómo encontró la asíntota horizontal? Ah, es el del primer caso, del 1.1. Aquí está. Ya, gracias, profe. Okay. Muy bien, chicos. Ok, jóvenes. Bueno, ya tengo otra reunión. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Ok. Cuídense, chicos. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bye.